El entretenimiento deportivo nunca falta en Jaguares One, por su indiscutible participación de excelencia en cada uno de los lugares a los que vayan. Y a mí me encanta compartir con vos acerca de estas novedades deportivas. Así que sin más preámbulos, comencemos. Este año la Universidad Americana UAM tiró la casa por la ventana, especialmente por la Copa 30 Aniversario, en la que han participado diversas casas de estudio de las diferentes disciplinas deportivas. En su 30 aniversario, la Universidad de la Excelencia Académica y Deportiva debía de culminar de la mejor forma. Y es por eso que se inauguró la Copa UAM 2022, en la que se invitaron a diversas universidades nacionales con el propósito de compartir un ambiente deportivo y juvenil en las canchas de nuestra alma mater. Los juegos comenzaron el lunes 14 de noviembre con baloncesto masculino y femenino y béisbol, quienes por supuesto dejaron excelentes resultados en la cancha. El 16 de noviembre fue el turno de voleibol masculino y femenino, y también de béisbol, y se culmina la semana con voleibol sala de ambas categorías. A pocos meses de inaugurar la franquicia deportiva de Karate UAM, los atletas se han desempeñado de la mejor forma, de manera nacional e internacional. Veamos a dónde destacaron este fin de semana. Los Jaguares de Karate participaron de la Copa Oriente, que se llevó a cabo en San Miguel, El Salvador. En ese torneo asistieron tres países del área centroamericana, como Honduras, Nicaragua y el país sede. Y por supuesto, nuestra delegación logró excelentes resultados, alcanzando 4 medallas de oro, 1 de plata y 3 de bronce. Los representantes de Jaguares en la Copa Oriente fueron Aiza Munguía, con oro en categoría 53 kilogramos, Joyce Tinoco con un oro en 48 kilogramos, Anderson Cano con 60 kilogramos, Andrés Cano con 67 kilogramos, Charlotte Morales en plata con 55 kilogramos, Estefany Argüello con un bronce kata y un bronce kumite 68 kilogramos y Joyce Tinoco oro en kumite y bronce en kata. ¿Quieres saber cómo los Jaguares culminaron la temporada taekwondo para este año? Porque cerraron con broche de oro, trayendo 3 trofeos de primer lugar a la casa Jaguares. El pasado fin de semana se llevaron a cabo las finales de los Juegos Juveniles de Taekwondo 2022 en Managua. En ese campeonato estuvieron los mejores de cada categoría, siendo uno de los eventos nacionales más importantes de esta disciplina. Nuestros 3 representantes en esta etapa fueron los atletas Iván Robles, Alejandro Rodríguez y Marcela Rodríguez. Nuestros 3 jaguares ganaron sus respectivas categorías. Iván Robles en 58 kilogramos, cinturón blanco-verde. Alejandro Rodríguez, 58 kilogramos, azul-negro. Y Marcela Rodríguez, 46 kilogramos, azul-negro. Con este evento se culmina la temporada deportiva para Taekwondo Jaguares en lo que resta de este año. Solo queda decir que el esfuerzo y la disciplina de los taekwondistas y su coach, Pedrito Dumas, sin duda alguna dejó una gran huella en la franquicia Jaguares, nacional e internacionalmente. UAM, la Universidad de Excelencia Académica y Deportiva, continúa posicionándose como una de las mejores a nivel nacional e internacional en la franquicia deportiva. Esperamos que ya nos estés siguiendo en nuestras redes sociales como Estudio UAM y Jaguares UAM.